Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. En nombre de la Universidad del Magdalena les damos la más cordial bienvenida al tercer y último día del segundo encuentro colombiano de limnología, que durante su agenda ha tenido diversas actividades, entre conferencias magistrales, ponencias orales y presentación de carteles. Este evento, organizado por la Red Colombiana de Limnología Neolimnos, busca integrar a estudiantes, investigadores y profesionales interesados en el estudio, conservación y gestión de los ecosistemas acuáticos continentales del Neotrópico con actores del sistema ambiental colombiano. En esta mañana extendemos un saludo especial a nuestros asistentes al auditorio y a todos aquellos que nos siguen a través del Facebook Live de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena. Continuando con la agenda académica de este encuentro, damos paso a la conferencia magistral internacional denominada Riqueza y Distribución de Plecóptera Insecta en Colombia, nuevas herramientas para mejorar su resolución taxonómica y asociación ninfas adultos, a cargo de la doctora María del Carmen Zúñiga, profesora adscrita al Grupo de Investigación Entomológicas de la Universidad del Valle de Colombia. Ha desarrollado múltiples aportes a la limnología colombiana. Algunas de esas contribuciones se enfocan en la taxonomía de grupos como efemeróptera, plecóptera, tricóptera y coleóptera. También realizó la adaptación del índice BMWP para los ríos del suroriente colombiano, además de estudios ecológicos, toxicológicos y de historia natural de los macroinvertebrados acuáticos. Adelante, doctora Zúñiga. Bienvenida. Muy buenos días para todos. Me alegra mucho que estén aquí en este día. Antes de empezar, quiero dar los agradecimientos a la organización del encuentro. Bienvenido y que se siga repitiendo con más frecuencia, en especial al profesor César Tamariz, quien ha tenido la gran iniciativa y ha asumido toda esa responsabilidad. Muchas gracias, profesor Tamariz. Bueno, voy a hacer una charla sobre riqueza y distribución del orden Plecóptera en Colombia, nuevas herramientas para mejorar su resolución taxonómica y la asociación ninfa adulto. El equipo de investigación de este trabajo está conformado por mi persona, por Valentina Sarria, que es nuestra estudiante de maestría, el profesor Ranulfo González, que es el director del grupo de investigaciones, y el profesor Bill Stark del Mississippi College en Estados Unidos, que ha sido con quien hemos desarrollado trabajo colaborativo durante los últimos 15 años o algo así. Ese es entonces el grupo que hace parte de con el que hemos obtenido los resultados. Bueno, antes de iniciar mi charla, yo deseo hacer un pequeño paréntesis. Esta semana murió en Brasil el doctor Claudio Freilich,
el profesor Claudio Frenich, un gran ser humano, un gran entomólogo, que trabajó con la limnología, con la entomología acuática, pero con énfasis justamente en los plecópteros. Tuve la suerte de ser su amiga y me colaboró muchísimo, siempre dispuesto a colaborar. Siempre estuvo muy, muy atento y muy pendiente de cómo estaban y cómo iban las investigaciones de plecópteros en Colombia. Entonces yo quiero dedicar esta presentación y quiero hacer entonces un homenaje para él. Quiero leer esta pequeña nota que escribí. En memoria del gran maestro e investigador brasilero Claudio Frenich, quien dedicó su vida al estudio de la entomofauna acuática neotropical con énfasis en el orden Plecóptera. Sus valiosos aportes, calidad humana y generosidad para orientar y compartir sus conocimientos incentivaron el trabajo de numerosos entomólogos suramericanos que hoy lamentamos su partida. Entonces quiero, como dije yo, dedicar esta presentación y quiero dedicar este trabajo a su memoria. Por favor, como brasilera, un abrazo para ustedes, los investigadores en el área de la limnología, y por favor, transmítele nuestros, no solo el mío, sino de todos nosotros, los entomólogos colombianos y los limnólogos colombianos, transmítele nuestro sentimiento de pesar. Un abrazo solidario para Marlene y su esposa y para toda su familia. Bueno, ahora sí. Bueno, sabemos que el componente en los ecosistemas acuáticos, el componente de los macroinvertebrados acuáticos, es un componente muy importante dentro del ecosistema acuático por su gran abundancia, por su gran diversidad. Y dentro de este componente acuático, sin lugar a dudas que la entomofauna acuática, la entomofauna ocupa un lugar especial dentro de ese componente por su alta biodiversidad, organismos que tienen diferentes nichos ecológicos, que participan en numerosos procesos dentro de la ecología acuática y dentro de ellos, sin lugar a dudas, como dije, la entomofauna tiene un lugar especial. Esa entomofauna es muy diversa y compuesta por diferentes grupos, como los plecópteros, los efemerópteros, los coleópteros, entre otros. Yo me voy entonces a referir a un grupo en particular, que son los plecópteros, que es un grupo con el que trabajo para hacer algunas reflexiones sobre especialmente la taxonomía de este grupo. Los insectos acuáticos han despertado mucho interés y digamos que su principal utilización es la bioindicación de calidad de agua, pero sin lugar a dudas que son modelo para muchos otros estudios de diversidad, hoy en día estudios de biogeografía, en fin. Eso hace de que tengamos un reto, porque exige, dependiendo del uso que se le dé, exige diferentes niveles de resolución taxonómica. Y tenemos entonces ahí un reto para poder entonces avanzar, por ejemplo, en los estudios de biodiversidad que exigen un nivel de resolución mucho más fino que el que se exige con los índices o con en los trabajos de verificación de calidad de agua. Rápidamente, entonces, los plecópteros son organismos hemimetábolos de amplia distribución y abundancia, de mucha diversidad, participan en numerosos procesos ecológicos y tienen un uso importante, como dije, en la bioindicación de calidad de agua. En el caso de los insectos acuáticos, tenemos entonces los dos estadios de este grupo
como sucede con la mayoría de los insectos acuáticos que hacen parte de esa entomofauna, el componente de las ninfas y el componente adulto. Las ninfas habitan en corrientes hídricas, en zonas de rápidos, de leche pedregoso, y son básicamente los que utilizamos en la vindicación de calidad de agua. ¿Cierto? Son sensibles al óxido disuelto, la carga orgánica residual, y son la base para estudios ambientales. Sin embargo, tenemos un reto ahí, que es que la taxonomía poco conocida a nivel de ninfas, ¿cierto? Ahí tenemos entonces un primer reto por abordar. En el caso de los adultos habitan en la vegetación circundante de cuerpos de agua, no son grandes voladores, tienen periodos cortos en este estadio, no tan cortos como los efemerópteros, pero no duran mucho. Tienen una morfología externa bastante homogénea y la taxonomía es conocida a partir de los machos. O sea, aquí tenemos entonces un factor importante. Es aquí, en los machos, en los adultos machos, donde se centra y donde se ha desarrollado la taxonomía. Y hemos dejado de lado la taxonomía de las ninfas. Las hembras presentan alta plasticidad dentro de este grupo. Entonces tenemos que, cuando queremos abordar un estudio, sea de calidad de agua, ecológico, lo que sea, es importante el conocimiento taxonómico que se tenga del grupo, y en la medida en que logremos tener una mejor resolución taxonómica, vamos a tener mejores resultados, más precisos, mejores. Vamos a poder abordar con más claridad el problema que estemos evaluando. Entonces, este es un hecho, un factor de los que trabajamos en taxonomía que tenemos que resolver. O sea, tenemos ahí una dicotomía, ¿no? O sea, por un lado tenemos los adultos, en donde se centra la taxonomía en los machos. Hemos dejado de lado las hembras por su plasticidad. Indudablemente es difícil la identificación a partir de las hembras, sin lugar a dudas. Y no le hemos puesto cuidado a las ninfas. Diría yo que el hecho de que sea tan popular el hecho de la utilización de la entomofauna acuática en la vindicación de calidad de agua, que no exige una resolución taxonómica tan alta, ha hecho que entonces no le hayamos puesto suficiente cuidado a la parte de los inmaduros. Tenemos entonces que este es un cuadro de la relación entre calidad de agua. Estamos utilizando aquí un índice basado en el índice desarrollado por la Fundación Sanitaria Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue adaptado por el grupo de investigación de la Universidad del Valle de Ingeniería, cuando trabajaba en el área de ingeniería, con base en los 9 parámetros de uso más frecuente en indicación de calidad de agua. Y aquí tenemos entonces los diferentes grupos. Como ven ustedes, en Colombia, nosotros hablamos de bioindicación con base en macroinvertebrados, lo cual no es cierto. Nosotros hacemos bioindicación con base en entomofauna acuática, porque es la entomofauna acuática la que tiene mejor resuelta la taxonomía. En los otros grupos, como los anélidos oligoquetos, como los cigüeños, como los gasterópodos, la taxonomía es pobremente conocida aún para taxones como las familias. En muchos casos ni siquiera es fácil llegar a familia. Entonces nosotros aquí en Colombia hacemos bioindicación con entomofauna, no utilizamos todo el grupo de los macroinvertebrados. Y dentro de esto ahí vemos nosotros entonces como los plecópteros, es un grupo muy sensible a la calidad del agua, que va desde aguas de óptima calidad hasta aguas de buena calidad. Y tenemos ahí pues entonces una muestra de cómo ese grupo estaba dando una información muy valiosa en los efemerópteros, que van desde óptimo hasta regular. Y tenemos un último grupo que no tiene resuelta para nosotros aquí en Colombia su taxonomía, que son los dípteros. Son, como digo yo, mi diosito, están en todas partes. Entonces nosotros, con la información taxonómica que tenemos, difícilmente podemos llegar a alguna conclusión clara con respecto a la bioindicación de calidad de agua. Aquí tenemos
Entonces, ustedes los jóvenes, un reto, tenemos que mejorar esa resolución taxonómica para poder utilizarlos como bioindicadores. Bueno, en general, muy rápidamente, las diferentes regiones biogeográficas, conocemos 16 familias distribuidas aproximadamente entre 1.500 especies, es un grupo pequeño realmente. En Sudamérica, de esas 6 familias, perdón, de esas 16, tenemos 6 familias, 4 de distribución muy restringida allá abajo, a la Patagonia, al sur, muy, muy restringidas. Y tenemos que Perlia y Gryptopterygii son las familias predominantes. En el neotrópico, Anacoroneuria es el género de mayor dominante, de mayor diversidad de distribución, con 400 especies poco conocidas en su distribución, en su biología, en su historia natural, en su biogeografía. Tenemos un reto aquí que resolver también en la taxonomía. Es que miren, se fue. No me para devolverme este. Acá. Yo no sé qué. Aquí. Tenemos un reto. De esas 400 especies que se conocen, miren, solo el 8% de 400 especies, solo el 8% se haya asociado entre los estados inmaduros y sus correspondientes adultos. O sea, en Colombia, a pesar de ser tan abundante en la Anacoroneuria, en los cuerpos de agua, nosotros no tenemos cómo llegar a especie con las ninfas. No hay cómo llegar a especie, porque no está resuelta su taxonomía. Miren la importancia de la taxonomía, no está resuelta. Y de esos, solo el 40% está asociado el macho con la hembra. Entonces, aquí, ese es un reto importante que tenemos que resolver si queremos avanzar. Hemos dicho que Anacoroneuria entonces es el género de mayor diversidad, de mayor distribución. Aquí está entonces la representatividad de Anacoroneuria en el neotrópico. Es un muy abundante que se distribuye desde el norte de la Argentina hasta el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un género panamericano, de distribución panamericana. Y en Colombia, aquí tenemos. En Colombia es un género de amplia distribución que está distribuido en todas las regiones naturales que se encuentra desde los 10 metros sobre el nivel del mar, aquí en la isla Gorgona, en el Pacífico colombiano, hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. Diferentes regiones naturales, diferentes alturas, diferentes ecosistemas. O sea, es un grupo de amplia distribución con un gran potencial en bioindicación de calidad de agua por esa amplia distribución. Ay, qué desastre. ¿Cómo es la distribución en el neotrópico? Entonces nosotros tenemos que Brasil y Colombia tienen el mayor registro actual de Anacoroneuria. Sin embargo, como ven ustedes, es muy abundante y muy diverso en otras regiones de la región neotropical. Tenemos países, por ejemplo, como Panamá, que hace parte de Centroamérica, del neotrópico. Estas barras tan bajitas no es que no haya plecópteros, sino que no han sido lo suficientemente estudiados. Aquí soy un amante, una creyente del trabajo colaborativo. Y por ejemplo, aquí es importante los aportes y el apoyo colaborativo del profesor Claudio Frenich, el entomólogo brasilero al que me refería al empezar mi charla. En Colombia, nosotros tenemos que el primer registro en Colombia para Anacoroneuria es de 1841, más o menos. Y entre el 1841 y 1940, más o menos,
La información está dispersa, con descripciones incompletas, localidades confusas. Creo que eso es un denominador común para cualquier persona que aborda un estudio taxonómico de cualquier grupo. Y solamente en la década de los 70, el profesor Zwick del Max Planck, que hizo una revisión de plecópteros suramericanos, estableció la genitalia de los adultos machos de plecóptera como el carácter taxonómico más importante para definir su determinación taxonómica. Y en Colombia, los trabajos de indicación de calidad de agua inician en la década de los 90 con los trabajos del profesor Gabriel Roldán de la Universidad de Antioquia. Posteriormente, pues, se han ido agregando diferentes grupos de investigación. Aquí tenemos al profesor Tamariz. Los primeros trabajos de Plecóptera son del 2007, o sea, donde inicia los trabajos en bioindicación y la utilización de los plecópteros. Entonces, nosotros somos jóvenes todavía, jóvenes. Empezamos más o menos en la década de los 90, con el 50 años más o menos, ¿no? Bueno, ¿qué conocemos en Colombia? Nosotros entonces en Colombia, no es cierto que en Colombia solo haya acronemia. Es una creencia generalizada, pero no es cierto, ¿cierto? En Colombia nosotros tenemos que los plecópteros están representados en las dos familias de mayor diversidad suramericana y neotropical, que son Perlidae y Gecopterillidae. Indudablemente con un gran predominio de Perlidae, con un gran predominio. Entonces, nosotros tenemos que de la familia Perlidae y Perlidae no solo hay anacroneuria, miren, que tenemos entonces también a Trapalequia, que es más o menos como un eslabón perdido, solo se conoce una hembra por allá en un museo europeo, en la sabana de Bogotá a principios de 1900, que se colectó, nunca nadie más volvió a saber de él, y bueno, Bogotá ha cambiado mucho, de 1920-30 a la época, probablemente ya no esté, pero ahí está el registro, la Clapalequia. Y Macroginoplax, que se encuentra aquí, en la zona de Chiribiquete. Y el resto, lo que está en azul, es el dominio de los anacroneuria. O sea, lo que está en azul simplemente es que, aunque tengas un registro, ahí está. Entonces, sí, indudablemente, anacroneuria es absolutamente dominante, pero no es el único, ¿cierto? O sea, tenemos a Clapalequia y a Macroginoplax como registros colombianos. Y el otro, que es Gecopterillidae, ¿cierto? La otra, bueno, tenemos entonces que está representado por 64 especies, de las que representan el 16% de la riqueza panamericana. Pero miren, ahí está un talón de Aquiles, un hueco negro. Tenemos que para Colombia, solo 3 especies están asociadas ninfa adultos. De solo 3 especies conocemos la ninfa, no más. Y más o menos el 30% se haya asociado el macho y la hembra. Sigue siendo muy recostada toda la taxonomía está volcada sobre los machos. Entonces, ahí, ustedes los jóvenes, aquí tenemos un reto que resolver. Hay que resolver. Entonces, Gecopterillidae, ¿por quién está representado Gecopterillidae? Gecopterillidae está representado por Claudio Perla. A propósito, Claudio Perla es el género que llega a Colombia. El único género de Gecopterillidae que llega a Colombia. Y fue colocado ese nombre en su época, en su momento, en honor del profesor Claudio Fremlich, por sus aportes al conocimiento de los plecópteros suramericanos. El Claudio Perla lo tenemos entonces en zonas altoandinas, de más de 3.000 metros de altura, 3.500 metros de altura. Va desde la Patagonia y llega a Colombia. En la Patagonia está a 0 metros sobre el nivel del mar. Ya más arriba en Argentina he tenido oportunidad de colectarlo a 1.000 metros. En Ecuador a 3.000 metros, 3.500, y nosotros lo tenemos en zona de páramo. ¿Cierto? Está aquí, en la frontera, en Nariño, en Cumbal, en la frontera con Ecuador, y lo tenemos en un páramo tolimense. Lo encontró el grupo de la profesora Gladys Reynoso.
Entonces no lo tenemos hasta ahora, sino solo esos dos registros. Pero está en Popterille, aquí en Colombia. Esa es entonces la distribución. ¿Y cómo se distribuye en Colombia? En regiones naturales. Las regiones naturales. Mire, también tenemos un gran desbalance. ¿Dónde están esos 64 especies? Tenemos, mire, 51 especies están en la zona andina, ¿cierto? Y eso representa el 80% de la fauna que se conoce para Colombia. El 80% está en la zona andina. Tenemos en la región pacífica el 17% con 11 especies. La sierra aquí, la región Caribe, básicamente la Sierra Nevada de Santa Marta y los trabajos colaborativos desde la década del 2000 que tenemos con el profesor César Tamariz. 7 especies, que representa el 11%, la región amazónica, 3.1%. Y miren, si hay alguien de aquí del Orinoco, toda la región natural del Orinoco no tiene ni un solo registro de una especie de anacronebria, no porque no esté. El Orinoco es una estrella de agua. El Piedmonte es riquísimo en nacimientos de cuerpos de agua. Pero increíble, no tenemos ni un solo registro de anacronebria para la región del Orinoco. O sea, estamos en la Universidad del Valle abiertos a un trabajo colaborativo con alguien de la región para poderles darle cédula de ciudadanía. Hay que sacarlos de ese. Nadie los conoce, están escondidos. No hay. Es increíble, pero no hay. Bueno, esa es entonces la manera como se ha distribuido. Básicamente, ¿qué tenemos en la región andina? Y bueno, ¿cómo están en Colombia? ¿Cómo estamos en Colombia? Bueno, tenemos el Valle del Cauca ahí encabezando, pero ojo, ¿no? ¿Qué está indicando esa barra más alta? Está indicando no que sea la zona de mayor diversidad, la zona ecológica óptima para el desarrollo de los plecópteros. No, nada de eso. Está diciendo en la Universidad del Valle, en el Valle del Cauca está la Universidad del Valle y en la Universidad del Valle hay un grupo que los estudia. Eso es lo que está indicando. ¿Cierto? O sea, es un día. No más. Entonces nosotros tenemos que, sí, el Valle del Cauca es el que tiene el mayor registro. Ahí las barras negras son las especies formales, publicadas, y las de grisecito son las que están en proceso en este momento. Y nosotros tenemos aquí en esta gráfica, también tenemos, por ejemplo, aquí, el Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia, el Cauca, son departamentos vecinos nuestros que tenemos acceso fácil a las colectas, entonces son los que tienen el mayor registro. Y nosotros tenemos aquí a Magdalena, aquí está Magdalena, que como digo, tenemos aquí un trabajo colaborativo en desarrollo. En esta gráfica quiero resaltar los trabajos colaborativos que hemos tenido con diferentes instituciones a nivel nacional, además de la colaboración ya antigua, ya también todavía le falta para jubilarse a esta colaboración mucho tiempo, qué bueno, pero hemos tenido colaboración con otras instituciones, con la Universidad de Nariño, hemos hecho revisiones con la Universidad de Caldas, con la profesora Lucimar, estamos en ese proceso, todavía no hemos publicado. Entonces, quiero resaltar que en esta gráfica hay trabajo colaborativo, que tenemos que mantenerlo, y no solo mantenerlo, tenemos que potenciarlo si queremos avanzar. ¿Y cómo es la distribución altitudinal de Plecóptera? La distribución altitudinal de Plecóptera, entonces, aquí tenemos que aquí están los registros y los que están en proceso, los negritos, y digamos que la mayor riqueza se encuentra entre los 1500 metros y 2000, y este es el rango de mayor presencia, entre 1000 y los 2500 metros de altura. O sea, el rango donde tenemos la mayor riqueza y la mayor distribución en Colombia. Bueno, esa determinación taxonómica ha sido hecha
con base en características de tipo morfológico. Y hemos tenido pues entonces el apoyo de este libro, que es un libro publicado hace 2006, creo, o 9, perdón, sobre los plecópteros suramericanos, de una serie que es de la sobre la investigación del habla, sobre grupos de América Latina. Y es un libro publicado entre el profesor Bill Starr, el profesor Claudio French y mi persona. Entonces, aquí este libro ha sido útil para apoyo, y las diferentes publicaciones que se han hecho sobre ya las diferentes especies o diferentes factores relacionados con esos grupos. Pero el énfasis es morfológico. Hemos usado los caracteres que se utilizan en taxonomía clásica con base en el adulto macho. O sea, el más importante es la genitalia, hay que extraer la genitalia, es interna. Y también utilizamos el noveno esternito del macho, los patrones de coloración tanto de la cabeza como del pronoto de machos y hembras. Y en el caso de las hembras, utilizamos el octavo esternito. Esas son las, no las únicas, pero las más importantes para poder determinar taxonómicamente qué tenemos. Considero personalmente, nosotros hemos encontrado que es mucho más estable el patrón de coloración del pronoto que el patrón de coloración de la cabeza. Es muy variable el patrón de coloración de la cabeza, varía mucho, es muy plástico. Cuando emergen, ya ellos traen ya definida su patrón de coloración del pronoto. O sea, es muy estable eso. Entonces, esas son las ¿cómo se dice?, caracteres taxonómicos clásicos de la taxonomía clásica. Y los métodos de colecta, entonces nosotros tenemos que los métodos de colecta para los adultos son básicamente en la noche, con trampas de luz, con trampas de luz blanca, con trampas de luz negra, que se coloca en las orillas del río, y tenemos estas trampitas, que son trampas de luz LEDs, que dejamos en la vegetación circundante de los cuerpos de agua toda la noche, de 12 horas, de 6 a 6. La colecta de los, nosotros no estamos teniendo en cuenta a las ninfas, pero las ninfas son muy abundantes y muy frecuentes en los cuerpos de agua. No podemos decir eso de los adultos son muy esquivos, para los que han tenido oportunidad de colectar, son esquivos, son muchas condiciones, que si hace mucho frío no salen a volar. Si hay viento, no salen a volar, igual que nosotros, ¿no? Se meten debajo de la cobija y no salen a volar. Si hay lluvia, no salen a la luna. O sea, lo peor que uno puede hacer es colocar una trampa de luz en luna nueva, o sea, cuando no hay luna. Hay que colocar las trampas de luz cuando la luna, cuando no hay luna o cuando la luna está chiquita, cuando está bajita la luz. Entonces, miren, tienen muchas condiciones, son esquivos. Son esquivos. No tenemos estaciones, entonces... No, pero sí tenemos picos de emergencia. O sea, ellas vuelan todo el año poquitos. Todas las noches emergen de a poquitos. Y tienen picos. Eso sí, que picos que en nuestra experiencia allá en la zona nuestra, en la Andina del suroccidente del país, la experiencia es que los picos de emergencia son muy relacionados con la época climática, con las lluvias, con la transición. Cuando termina el periodo de verano seco y empieza el periodo de lluvias, esa transición hay que aprovecharla. Esa transición es muy importante porque ahí hay emergencia abundante de adultos. Entonces, miren, estamos apoyando la taxonomía en un estadio que es difícil de colectar. La verdad, no es fácil. El esfuerzo de colecta es muy grande para tener un stock más o menos representativo que te permita trabajar la taxonomía. Entonces, es una razón más para que le pongamos cuidado a mejorar la taxonomía de las ninfas. Estas trampitas de luz LED son buenas, pero tienen un pero, ¿no? Y el pero es que nos sirve, por ejemplo, para efemerópteros es fatal, porque
esa trampa de luz llegan los efemerópteros, que emergen en la noche, pero llegan los subimagos, que no son muy útiles en la taxonomía. Entonces, pero para los otros grupos, sí, es un buen sistema de colectas, es eficiente, digámoslo así. Lo dejamos toda la noche. Dos, aquí en Colombia no es tan fácil para nosotros los biólogos colectar de noche. Tenemos que colectar de noche, ¿cierto? Por los problemas que tenemos de orden público severos en muchas regiones. Entonces, uno aquí en Colombia, para ir de muestreo al campo y colectar de noche, tiene que saber muy bien dónde poner los pies. Bueno, y las ninfas, sí, por los métodos tradicionales con que se colectan las ninfas. Bueno, de lecciones aprendidas tenemos entonces que en Colombia tenemos una alta concentración espacial de los muestreos, está muy concentrada en ciertas regiones, una alta heterogeneidad en el nivel de completitud, zonas muy muestreadas y otras pobremente muestreadas. La riqueza potencial estimamos que es más o menos 30% mayor a la conocida y hemos apenas muestreado aproximadamente el 5% del territorio nacional. Y tenemos zonas de prioridad que no tienen información, como la zona de la Orinoquía, las vertientes hidrográficas del Orinoco, del Amazonas, tierras bajas y zonas altoandinas. Y en taxonomía, entonces, tenemos aquí esto. Tenemos que trabajar aquí en la asociación de las ninfas y los adultos y en la asociación entre sexos. Diferenciar machos y hembras, porque no estamos desperdiciando un componente que nos puede ayudar mucho. El componente de las hembras, que es muy abundante, y el componente de las ninfas, que es muy frecuente y muy abundante. Ahí tenemos que trabajar. ¿Y para qué? Para mejorar la resolución taxonómica y mejorar el inventario. ¿Qué inconvenientes tiene esa determinación taxonómica basada solo en machos? Bueno, limita la información taxonómica a nivel de especie, no es fácil buscar adultos, no es tan fácil. La limita y condiciona la información a solo un estadio de vida. Estamos desperdiciando las hembras, que es un componente grande, por lo menos el 50% de la población, y esos estadios inmaduros son frecuentes y abundantes en los cuerpos de agua, y con ellos, como estamos en este momento, los datos morfológicos son bien, generan mucha incertidumbre. Entonces tenemos aquí este gran reto, complementar esa información con otras tecnologías. El profesor nos contaba, el COI tiene 20 años, ¿no?, de estarse estrenando. Nosotros no lo estamos aprovechando. Apenas vamos a empezar a utilizarlo después de 20 años, profesor. ¿Cierto? Esa es una herramienta que hay que utilizar para poder entonces aclarar esos vacíos que tenemos y que sin lugar a dudas nos van a permitir, digo yo, dar un salto. En la medida en que logremos aclarar, eso vamos a dar un gran salto en el conocimiento de la biodiversidad. Entonces, por eso, entonces, estamos incursionando en el aspecto de la biología molecular para esa asociación entre las formas inmaduras y los adultos. Bueno, esa asociación se puede hacer también de otras maneras, como por ejemplo, la podemos hacer criándolos directamente en el río, porque criar efemerópteros en laboratorio es muy complejo, son muy sensibles a la temperatura, al oxígeno, son muy sensibles, muy difíciles criarlos en laboratorio. Hay que criarlos en el propio sitio donde se encuentran, en el río. Y es muy sencillo, miren, en unos vasitos desechables, ahí hay que buscar las ninfas preemergentes, que son las que tienen las terotecas bien negras. Cuando encuentren una de esas, es oro. Se ganaron la lotería porque esa ninfa preemergente ya trae la genitalia del macho, de la ninfa macho, ya la trae desarrollada. Vale oro, cuídenla, vale oro. Muy importante, no es fácil, es una lotería. Esa es una manera. Pero la otra manera es aprovechar los periodos de emergencia. Pero para eso tenemos que conocer la dinámica de población, saber en nuestros cuerpos de agua cuándo son los periodos de emergencia, porque ahí hay montones de ninfas maduras. Y la otra, bueno, entonces es utilizar las técnicas moleculares. Estamos enviando al Bolt a Canadá para la secuencia.
y estamos mandando patas, tres patas de un lado, y mandamos a Canadá, al laboratorio, y allá nos están haciendo entonces la secuenciación, y estamos utilizando por ahora, como estamos empezando, el marcador molecular COVID. Y estamos trabajando para esta parte solo en el Valle del Cauca, solo aquí en el Valle del Cauca, no en Colombia, a pesar de que tenemos una colección grande. Es porque nosotros no hemos tenido suerte cuando las extracciones, las amplificaciones, cuando el material es viejito. Entonces queremos tener, como es costoso para nosotros, queremos asegurarnos y estamos usando entonces material fresco. Las muestras son frescas para garantizar de que salgan el mayor número de muestras bien. Entonces, por eso estamos trabajando por ahora solo aquí en el Valle del Cauca. Y bueno, no hay muchos trabajos en general sobre esta relación ninfa y mago o la relación macho-hembra en la literatura. Hay trabajos desarrollados con otros grupos, con la familia Gripterillae en Brasil, con Pepnia, que es un perrito muy abundante, muy diverso en Brasil. Hay trabajos del profesor Pitágoras. Pero para Macroneuria no hemos encontrado información. Aquí está la información con Gripterillae para relacionar ninfas con adultos en Australia, en Brasil y en Europa también. Este trabajo incluso utiliza otra herramienta que es la morfometría para con las alas para poder asociar y diferenciar machos de hembras. Y en Colombia, el único trabajo que tenemos de asociación de ninfas y adultos es de la Universidad de Caldas, de la profesora Lucimar Gómez Díaz, que trabajó con la asociación de ninfas y adultos en efemeróptera. Pero no tenemos, es el único trabajo hecho en Colombia en este campo. ¿Cómo determinamos las ninfas para poderlas mandar a nivel de especie, con las ninfas preemergentes, las que ya trae el macho su genitalia ahí? Ese es el que les digo yo que vale oro. Lo tienen que separar y poner en un sitio especial. Ese. Y en las morfoespecies utilizamos pues lo que preliminarmente, los caracteres preliminares que se utilizan, que son los fémures. Miren que hay diferencias en los fémures, los cercos, cómo se distribuyen los cercos y los patrones de coloración de cabeza, pronoto y el tamaño. Con eso hemos separado las morfo, para nosotros morfoespecies, de las ninfas. Porque. Y los machos igual, como ya les dije, o sea, básicamente con la genitalia y los otros caracteres, pero indudablemente el básico es la genitalia. Y tenemos entonces en el Museo de Entomología de la Universidad del Valle una base de datos que quiero resaltar. O sea, en el Museo de la Universidad del Valle tenemos el 75% de las especies que se conocen en Colombia. O sea, es una información sin lugar a dudas valiosa porque está hecha con base, básicamente el 97% son ejemplares adultos, machos. Entonces, esta es nuestra, como se dice, nuestra línea base, ¿no? Nuestro punto de referencia. Están identificadas machos, básicamente machos. Y los resultados son preliminares muy rápidamente. Entonces, hemos definido por ahora 24 morfoespecies de ninfas. Aquí tienen ustedes como la canción y cómo es él, o sea, cómo son. Ahí están las ninfas, algunas ninfas, sus patrones de coloración, se caen los cercos muy fácil, pero hay que conservarlos. En fin, entonces tenemos 24 morfotipos, aquí hay algunas simplemente morfotipos que hemos definido como nuestro, ¿cómo se dice?, el trabajo inicial, o sea, y vamos a comparar contra la morfología conocida, tienen que estar ahí los machos. Y en los adultos, entonces, tenemos 45 especies de adultos, de esas son pues 45 del Valle, todas son del Valle del Cauca, 23 pertenecen al registro histórico, 3 están ampliando su registro de distribución dentro del Valle del Cauca y tenemos
16 especies nuevas que están en proceso de descripción. Ese es nuestro universo. Y aquí tenemos algunas de las especies, con excepción, no todas del Valle del Cauca, con excepción de esta belleza de aquí, ¿cierto? O sea, es del Caldas, de la región del Magdalena Medio de Caldas. Está ya secuenciado. De resto, todos son del Valle del Cauca, diferentes especies. Bueno, con respecto a las asociaciones, entonces la matriz, hemos seleccionado las distancias menores al 1%, buscamos esa revisión, la hacemos por localidad, estamos con base indudablemente en características morfológicas, estamos haciendo esa comparación. Y tenemos un primer árbol, es muy preliminar, y entonces hemos encontrado casos interesantes. Este es, apenas tenemos una primera, ¿cómo se dice? Un primer envío, y tenemos los resultados, primeros resultados. Antes de venir, justo llegó un segundo informe, pero bueno, no hubo tiempo. Miren, aquí tenemos, o sea, no se preocupen por los nombrecitos, porque, bueno, yo ni con gafas soy capaz de leer, ¿no? Miren, aquí tenemos a Portila. A Portila no la asoció. O sea, este es el resultado a mostrar. Este es el de mostrar. Asoció el adulto macho, el adulto hembra y la ninfa. O sea, asoció las tres estadías. Y de resto, tenemos cosas interesantes. O sea, miren este grupo que tenemos aquí. Es el grupo Anchicayá, que yo le llamo. En donde aquí hay muchas cosas que nos las puso, nos dejó prop. Porque todo esto, según este árbol, es la misma cosa. Asocia diferentes especies, sí, indudablemente varias de ellas muy cercanas que cuesta trabajo separarlas. Pero a mí personalmente me llama la atención. Hay algunas que no son, aunque las está colocando en el mismo saco, tienen diferencia morfológica. Tienen diferencia morfológica. Ahí pues indudablemente aquí hay que, esto hay que aclararlo, ¿cierto? Aquí está. Entonces es muy interesante, miren, ahí está ese grupo. O sea, un grupo que hay que aclarar. Muy bien. Y también nos asoció ninfas con hembras. Pero resulta que esas ninfas con las hembras, tenemos que encontrar la asociación del macho, que es el certificado, o sea, el que nos corrobora. Esta hembra de verdad, sí es la hembra de este macho. Por ahora está ahí en stand-by. Entonces, aquí está el caso 1, o sea, el que la asoció, las tres, ¿cierto? Miren, aquí está. Portila macho, Portila hembra, y esta es una ninfa. Está lista, esta ya está lista entonces para describirla, para que pueda ser utilizada por los ecólogos o por las personas que necesiten identificarla. Ese es el caso. En el caso 2, el que dije, el del grupo, ese sacó donde fue a dar una cantidad de cosas que nos dejó así. Hay que aclarar, desenredar ahí qué es, a ver qué es lo que tenemos ahí. Ese es. Entonces le vamos a llamar ese complejo en Chicayá. Un complejo de especies. Y hay muchas ninfas muy, muy cercanas. Va a ser, la verdad, ahí va a ser difícil hacer la separación, encontrar los caracteres morfológicos que nos permitan separar claramente quién es la ninfa realmente en Chicayá. Pero ahí está. Miren, aquí está, todas estas son cercanas en Chicayá, todos esos morfos, miren, muy cerca, todo esto es en Chicayá, según el BOLT, según la información, todo eso es en Chicayá. Es decir, todo esto es variación intraespecífica. Ahí tenemos para seguir trabajando. La asociación con las hembras, que ya dije, no tenemos la asociado todavía el macho, hay que buscarlo porque el macho es el que nos va a garantizar la certeza de esa asociación. Y bueno, ¿cuáles son las selecciones aprendidas? El uso del marcador, es una herramienta con buenas perspectivas, sin lugar a dudas, ¿cierto? Para generar asociaciones confiables entre ninfas y adultos y entre machos y hembras. Y es
sector nos va a permitir complementar esa información morfológica para mejorar una resolución taxonómica de todos los estadios de anacronebrio, no solamente de los machos y los adultos, sino que podamos poder abordar anacronebria en su determinación específica desde las ninfas. Y bueno, las perspectivas para terminar, bueno, esperamos poder contribuir con este trabajo que es tan incipiente a llenar esos vacíos de información, ese reto, que es un reto grande el que tenemos, ¿cierto?, para la determinación de esas especies con base, entonces, de la incorporación de unas nuevas herramientas, bases de datos robustas, de taxonomía integrativa, nuevos caracteres morfológicos que nos permita separar, encontrar nuevos caracteres morfológicos en ninfas que nos permita separarlas de manera confiable, bueno, establecer nuevos vínculos, ¿cierto?, en este campo. Tenemos que establecer y fortalecer nuevos vínculos con diferentes grupos de investigación a nivel nacional, a nivel internacional, para poder generar información y para que podamos avanzar, que podamos dar ese salto, podamos salir de esas incongruencias que tenemos en este momento. Y bueno, al final construir un catálogo que lo vamos a subir hoy en día con los recursos tecnológicos a la red, con información morfológica, con información molecular, para que la gente joven, los profesionales, los ecólogos, en fin, que la puedan usar. Ese es mi sueño, es nuestro sueño. Vamos a ver. Y finalmente, esta segunda parte, especialmente, queremos dar las gracias al Ministerio de Ciencias de Colombia, que nos ha financiado a través de un programa de investigación que se llama Relaciones Multiescalares de la Biodiversidad, Ingredientes Actitudinales del Bosque Tropical, en donde nosotros estamos aquí. Son tres proyectos en uno. Estamos aquí en este proyecto. Estamos trabajando. Ese es el que nos ha permitido los recursos para poder costear la parte molecular, que para nosotros no es, es costosa, para nosotros es costosa. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que podamos hacer un gran grupo en Colombia que nos permita seguir desentrañando, encontrando estos vacíos, llenando, no encontrando las redes, llenando esos vacíos de información que tenemos, que sin lugar a dudas necesitamos de mucho apoyo y mucho trabajo colaborativo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María del Carmen por compartir sus conocimientos en este segundo encuentro colombiano de limnología. Por cuestiones de tiempo y de la continuidad de la agenda, abrimos el espacio de espacio para realizar una sola pregunta. Buenos días, doctora Carmen, muchas gracias por la intervención. Un par de preguntitas corticas y desde su experiencia en términos de endemismos, ¿qué tantos endemismos creería usted que hay con el género anacronebria? Y lo otro es en términos de calidad del agua, considerando la sensibilidad que presenta este género en general para los cuerpos de agua y el riesgo al que se están transformando los mismos, y en perspectiva justamente por eso hago la pregunta de los endemismos, es en términos de conservación, ese género y el grupo, como que qué tan en riesgo podría estar también. Yo sé que se requiere mucho trabajo taxonómico para responder a las preguntas que le acabo de hacer, pero como perspectiva de lo que usted ya conoce. Con respecto a los endemismos, debo confesar, soy súper conservadora, muy conservadora, porque en el caso de nosotros aquí en Colombia, lo de los endemismos es más una falta de muestreo que el endemismo en sí, ¿cierto? Porque muchas veces conocemos las especies, pero solo conocemos la localidad tipo y no conocemos nada más. Un caso concreto
profesor Luis Carlos Gutiérrez, por allá en el 2000, registramos por primera vez la presencia de un helicóptero para la Sierra Nevada de Santa Marta, que era Anacroneuria caraca, que es una especie de emblema de acá de Sierra Nevada, ¿cierto? En ese momento no era el único lugar donde estaba, aquí en Sierra Nevada de Santa Marta, y Luis Carlos estaba pues muy emocionado y quería que lo reportáramos, pues que hacía parte del endemismo. Yo, como soy conservadora, yo le dije, Luis Carlos, esperemos, porque es el primer registro. Efectivamente, hoy en día, después de cuánto, 20 años, caraca es de amplia distribución en Colombia. No solamente en la Sierra Nevada, que está en todos los ríos de la Sierra Nevada, hay Anacroneuria caraca, sino que es de amplia distribución en toda Colombia, ¿cierto? Entonces, lo de los endemismos, yo diría que con muy contadas excepciones de esa lista de los 64 que conocemos, que diría que en este momento, con lo que está en proceso de publicación, podemos llegar a 100, muy pocas, podría decir yo que son endémicas, porque la completitud del muestreo es bastante incompleta. O sea, ¿para dónde podríamos decir que hay endemismos en donde tenemos bastantes muestreos? Pero la gran mayoría no es ese caso, entonces yo diría que es difícil hablar de endemismos. Lo segundo, sí, claro, Anacroneuria es un organismo en conservación muy sensible, él es muy sensible a la temperatura y al oxígeno disuelto, o sea, sin lugar a dudas, que será un organismo bastante sensible para evaluar los cambios climáticos, por ejemplo, sí, sin lugar a dudas que sí. Y en los endemismos, esperemos un poquito. Sí. Buenos días, felicitaciones, María del Carmen, excelente presentación. Me quedó una duda, María del Carmen, no vi registros en el Huila y en el Putumayo, fue como un vacío, porque está toda la parte occidental y la parte oriental. Sí, sino que no están publicados. Miren, la zona de transición andino-amazónica es una zona riquísima. Tengo un material de un muestreo, una noche, en un solo río, que dio la casualidad de que el estudiante que fue a colectar otras cosas puso la trampa de luz en una época de emergencia sin saberlo, fue una lotería. Y de ese puso solo una trampita como las que se cuelgan en los árboles, como les dije, una sola noche en un solo río. Y trajo una muestra de 150 anacroneurias adultos, y de esos 150 encontramos 35 morfoespecies en ese punto. Increíble. Y de las 35, logramos identificar, por ahí unas 15 están identificadas y el resto son nuevas. Sí, claro, eso es allá en la zona de ahí ya se me olvidó, de tu segunda tierra, sí, por San Vicente, hacia la cordillera, la transición andino-amazónica, o sea, una zona riquísima, que no conocemos nada. Entonces, no está ahí porque no está publicado, pero sí. Sí, ahí ahora tenemos información de punto mayor. Finalizamos este espacio de interacción agradeciendo a quienes nos siguieron a través de la transmisión en vivo por Facebook Live de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena. A continuación, damos paso a la mesa de diálogo sobre datos abiertos y para ello invitamos a María Camila Parra, miembro del equipo coordinador en la línea de gestión y cooperación de sistemas de información de la biodiversidad en Colombia del Instituto Alexander von Humboldt, y quien estará con nosotros de manera virtual. De igual manera, a Hernando Valle Serrano, líder del Laboratorio de Hidrobiología de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. También hacemos un llamado a Esmedia Hernández, docente del Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia. Este espacio será moderado por la doctora Jamie Walteros Rodríguez, directora de la Red Colombiana de Limnología Neolimnos. Bienvenidos.
sobre el tema de datos abiertos, pues surgió a partir de la necesidad de hablar un poquito de lo que está pasando con la información y un poco el acceso a la información que estamos teniendo desde los diferentes ámbitos de investigación que se están haciendo. La mesa surgió a partir de necesidades de diferentes colegas que dentro de la red fueron abordándonos para que hiciéramos un poco el canal con otros investigadores y pudieran tener acceso entonces a bases de datos de macroinvertebrados específicamente, pues como en primera instancia. Pero con Esnedi Hernández, que ya debe estar por llegar, estuvimos pues como hablando de, bueno, qué es lo que está pasando. Esto, si bien es una política nacional, está enmarcada también dentro de los objetivos de desarrollo, está prescrito pues entonces como una necesidad para poder avanzar en el cambio. Como política nacional, pues el gobierno nacional también está pensando en que debemos tener ese acceso a la información. Y para nosotros como biólogos y en el campo de la limnología, nuestro repositorio más cercano pues entonces es el SIC, el Sistema de Información de Biodiversidad para Colombia, y el que nos referencia de una vez al GBIF, al Global Biodiversity. Entonces, en este espacio pues quisimos encontrarnos con Hernando, con María Paula, que se encuentra en este momento en Zoom, para pensarnos un poquito, bueno, cómo estamos haciendo ese acceso. Y hay novedades, que es algo también que dentro del Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia pues nos complace mucho saber que si ustedes han tenido acceso a ese espacio, pues cada vez hay más visualización de datos, más registros, más posibilidad de poder hacer filtros de esta información. Entonces quisiera dar como la apertura con Paula para que ella nos pueda contar un poquito de qué es lo nuevo que tenemos desde SIP Colombia, y que de ahí ya podamos pues entonces hacer la charla con Hernando con respecto al tema de la visualización, la limpieza, la información de estos datos a los que estamos accesando. Entonces, Paula nos está acompañando en este momento vía Zoom. Hola. Ok. Sí, no hay problema. Ah, ok, Paula, por favor, que si nos regalas un momentico entonces para poder conectarte. Danos por favor un momento, yo creo que te dan también el anfitrión. ¿Estamos con Paula? Hola, sí, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Ahí? Bienvenida, Paula. Es un gusto para nosotros desde la Red Colombiana de Limnología en la Universidad del Magdalena, perdón, que nos acompañe en este espacio para que nos cuente, por favor, un poco de qué es lo nuevo que tenemos del Sistema de Información de Biodiversidad. Listo, bueno, yo había preparado una presentación, la puedo compartir, ¿cierto? Sí, Paula, estamos para ver parte de tu presentación. El auditorio que se encuentra en este momento, Paula, hace parte de la Red Colombiana de Limnología, investigadores internacionales que nos están acompañando, estudiantes profesionales y docentes que muy seguramente han tenido acceso al SIP Colombia, descargando información, muy seguramente. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos por acá? Y con bastante revisión a esta información. Entonces, estamos atentos pues a que nos cuentes qué es lo nuevo que tiene el SIP para compartir. Listo, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pues para nosotros es un gusto siempre poder compartir las cosas que estamos haciendo en el SIP y pues como tener contacto con las organizaciones, no solamente que publican sus datos, sino que también los usan. Entonces yo les voy a contar rápidamente, de pronto para los que no han tenido tanto contacto o si han tenido contacto con el SIP, qué hacemos, cómo funciona el modelo de publicación y sobre todo cómo, cuál es el impacto de los datos que se publican ahí y cuál es el uso. Entonces, bueno, yo soy Camila Parra,
Soy parte del equipo coordinador del CIF Colombia. Entonces, pues empezar pues recordando que Colombia es un país mega diverso y que pues justamente esta diversidad, no solamente en términos de biodiversidad, sino también pues de geomorfologías, de culturas, incluso de sociedades diversas, pues genera un reto para consolidar la información que tenemos, en este caso específicamente pues de biodiversidad. Y no solamente cómo consolidarla, sino pues que usualmente esa información se encuentra en diferentes formatos, se encuentra dispersa o se encuentra en repositorios privados pues de personas o de organizaciones que no publican y no la dejan como a libre acceso, ¿cierto? Entonces, pues la pregunta, digamos, es cuánto conocimiento se podría generar, pues si más personas comparten sus datos, pero también si más personas pueden acceder a estos datos y usarlos de manera, pues libre, pero también organizada y comprensible, y no solamente para que la ciencia avance o para generar más conocimiento, sino también para el soporte, pues a la toma de decisiones y pues en últimas también como la transformación, pues de la realidad, de los territorios, del país y demás. No sé si han visto estos memes de expectativa versus realidad, pero eso pasa también con la publicación de datos sobre biodiversidad. Y es que a veces, pues bueno, en el mundo, las zonas en el mapa de la izquierda, las zonas en rojo o en amarillo son las que tienen más biodiversidad, ¿cierto? Las que son megadiversas. Y uno esperaría que ahí se diera pues la mayor publicación de datos de biodiversidad. Pero la realidad es que la mayor publicación de datos se da en el norte global, que no son las zonas más diversas. Entonces, pues sería increíble que nosotros desde pues el trópico, que es la zona más diversa, pudiéramos tener unos sistemas de información mucho más consolidados. Obviamente esto se ve limitado por recursos, por personal también, por bueno, diferentes condiciones pues que generan esto, pero en últimas la información es poder. Entonces, justamente en estos mapas podemos ver en dónde se estaría concentrando el poder. Y la cosa también es que en estas zonas del norte global donde más se publican datos, muchos de esos datos a veces vienen de nuestros territorios y no los estamos publicando nosotros, sino lo están publicando pues en otros lugares. Entonces, justamente el CIP busca hacer este sistema de información pues de biodiversidad de Colombia, al cual todos podamos acceder y conocer pues la biodiversidad que tenemos. Entonces, nuestra misión principal pues es facilitar la gestión y publicación de datos sobre biodiversidad. Pero esto no solamente, como les decía, para solo conocerla y ya, sino para que esto permita apoyar procesos de investigación, de educación o de toma de decisiones. Somos una red nacional de organizaciones, iniciativas y personas. No solamente corresponde a una sola entidad, sino que somos muchas entidades participando en esta red. En realidad, el sistema es nacional. El equipo coordinador se encuentra en el Instituto Humboldt. Somos los pues, investigadores de ahí, pero realmente pues, hay un equipo técnico, hay un equipo, hay un comité directivo y pues todas las más de 200 organizaciones que publican sus datos en este momento en el CIP. Entonces realmente es una red pues de conocimiento. Somos el nodo de GBIF para Colombia y también somos parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia como un subsistema. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste la publicación en el contexto pues, de la red del CIP? La publicación consiste pues, en compartir, primero que todo, compartir los datos que tengamos sobre biodiversidad, pero no en cualquier formato, sino pues, en un formato estandarizado. En GBIF, al ser el nodo GBIF y pues, ser GBIF la red global de datos de biodiversidad, pues buscamos todos cómo manejar un mismo formato para que estas plataformas sean interoperables y el uso de datos se pueda dar pues, de manera más amplia. Entonces, el formato y el estándar que utilizamos es el estándar Darwin Core. Y, pues, publicar también es permitir, pues, que estos datos queden accesibles para la libre consulta, el uso, de acuerdo, obviamente, con unas licencias de uso establecidas, pues, que en algunos casos restringen ciertos tipos de uso, pero, pues, no impiden que los datos estén abiertos. Entonces, ¿cómo se hace este proceso? Pues, la idea es que ya las organizaciones han hecho un esfuerzo enorme por capturar cierta información. Lo que nosotros hacemos desde el CIPI, como que los buscamos apoyar en esto, es organizando esta información, estandarizándola y finalmente publicándola. ¿Y esto para qué? Pues para darle más impacto a la información y también agregarle valor. En la medida que la publicamos, otras personas o pues las mismas organizaciones que las publican pueden darle, digamos, análisis, pueden cruzarla con otro tipo de información y generar pues cada vez análisis e información y conocimiento pues más robusto. Y el impacto pues tiene que ver con el alcance que tiene la información. Si lo tenemos en repositorios ocultos, pues solo va a tener un alcance muy local. Pero si lo tenemos en repositorios como estos que son pues más amplios, abiertos, pues no solamente va a tener un impacto nacional, sino incluso internacional.
¿Y para qué publicamos? Pues nosotros somos fieles creyentes que los datos abiertos pues facilitan la construcción, el uso pues, de estos mismos datos, pero sobre todo la democratización del conocimiento, que no solo unos pocos privilegiados podamos tener acceso a la información, sino que realmente cualquier persona que quiera acceder a ella pueda tener ese privilegio también, por decirlo de alguna manera. Y lo que les decía antes, pues soportar la toma de decisiones informadas, gestionar mucho mejor la biodiversidad para lograr pues su conservación y también al mismo tiempo lograr generar bienestar para mejorar la calidad de vida de las personas. En este momento tenemos más de 25 millones de registros biológicos publicados a través del SIP, más de 2.000 conjuntos de datos. En este momento hay 209 organizaciones publicando sus datos y hemos registrado que más de 300 artículos científicos han usado datos que se publican a través del SIP para diferentes investigaciones. En términos de limnología y de datos relacionados con, por ejemplo, el agua dulce, cuando uno hace la búsqueda en GBIF, por ejemplo, con el término agua dulce, salen pues más de 100.000 registros biológicos que se han publicado a través del SIP. Me imagino que aunque esto es una gran cantidad de información, seguramente hay muchos vacíos todavía. A la izquierda podemos ver el mapa de estos datos espacializados en el país y pues ahí claramente se ve en qué zonas se publican más datos relacionados con agua dulce. Y en qué zonas tal vez hay vacíos en este momento. Hay también más de 170 conjuntos de datos publicados a través del SIP en términos de agua dulce y 20 eventos de muestreo. Los eventos de muestreo corresponden a monitoreos. Entonces, pues digamos que es una información muy valiosa, muy importante y seguramente aún falta mucho más como por completar este inventario de biodiversidad relacionado con agua dulce. Aquí también podemos ver cuáles son los principales publicadores en este tema. Entonces está, por ejemplo, Ecopetrol, está EPM, la Universidad del Magdalena, la Javeriana, las Universidades de Antioquia, la Universidad de Antioquia, Parques Nacionales y, bueno, diferentes como entidades aportando pues a estos registros biológicos. Y abajo podemos ver cuáles son como las fuentes o cómo es el registro de esta información. Entonces la mayoría provienen de observaciones humanas, pero también hay una gran cantidad de datos que provienen de especímenes preservados en colecciones o de como material, muestras de material para este tipo de registros. Y también tenemos, digamos que esa también es una invitación, y es que tenemos las listas de chequeo y listas taxonómicas de referencia. Entonces, no solamente es como tener los datos publicados y ya, sino lograr, por ejemplo, tener unas listas que sean como unos inventarios base de la biodiversidad que se encuentra en diferentes territorios. Esto es una lista de chequeo básica. Pero digamos que para llevarlo un poco más allá, lo que buscamos es que sean revisadas por expertos y también por el público en general para que se puedan convertir en listas de referencia y esto también permita el monitoreo de estas poblaciones o de estos diferentes tipos de grupos taxonómicos en el tiempo. Y lo que les decía, pues para conocerlas como por cada uno de los territorios. Entonces, en este momento tenemos una de estas listas ya de referencia, que es la lista de especies de peces de agua dulce de Colombia, pero también tenemos otras dos listas de chequeo que han sido pues ya revisadas también, pero no han pasado todavía a ser listas de referencia, que son la lista de macroinvertebrados acuáticos continentales de Colombia y la lista de flora acuática continental de Colombia. Seguramente hay muchísimas más listas por hacer, entonces es una invitación también pues a ustedes que son los expertos en estos temas pues puedan como generar y consolidar estas listas pues para conocer mucho mejor este tema en el país. Esto usualmente se hace a través de grupos de interés o grupos de trabajo que se forman en el SIP. Entonces, si es de su interés, pues nos pueden escribir y podemos como consolidar esta información. Ahí ya. Entonces, les voy a contar rápidamente cuál es el modelo de publicación de datos que manejamos en este momento en el SIP. Usualmente lo que hacemos es que las organizaciones son las que publican sus datos, no publican personas individuales, sino las personas tienen que estar asociadas a una organización, sea de diferente tipo, no necesariamente universidades o institutos de investigación, pueden ser ONGs, pueden ser empresas, pero digamos que sí tienen que tener el respaldo de una organización. Entonces, lo primero que hay que hacer pues es eso, como seleccionar la entidad que va a publicar, registrarse pues en nuestra página web
Y preparar los datos en el estándar que les comentaba antes, que es el estándar Darwin Core. Nosotros tenemos muchos recursos en YouTube y en nuestra página también sobre cómo manejar este estándar, porque puede ser un poquito intimidante al principio, tiene muchísimos campos, pero digamos que más que sean campos obligatorios, es como opciones distintas para publicar toda la información que tengan asociada a cada registro. Realmente los campos obligatorios son más o menos unos 10 o 14, dependiendo del tipo de información. Entonces es como preparar los datos que ya se tengan en este estándar, enviárnoslos por correo a zip@humboldt.org.co y en ese momento se activa una ruta de publicación de mesa de ayuda por parte nuestra. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es hacer pues un acompañamiento en el que revisamos la calidad de esta información en términos de su completitud, en términos de la georreferenciación también y de los nombres taxonómicos según pues la lista que tiene oficialmente GIVI. Hacemos como esta calidad, este proceso es un poco más editorial, entonces nosotros les vamos preguntando también a las organizaciones y les vamos mostrando cómo pues van quedando como esta calidad de datos. Luego, cada organización le asigna una licencia de uso de atribución, les asignamos unas credenciales para pues como para que puedan acceder directamente al repositorio donde va a quedar la información y pues esto sea completamente transparente. Y una vez estamos de acuerdo en cómo están estos datos, los publicamos en nuestro portal de datos y como nos decía Jamie, pues esto queda directamente consultable, por decirlo así, en GIVIF o en OVIS, que es la Plataforma Global de Datos de Biodiversidad Marina. Nosotros estamos conectados directamente, entonces lo que publicamos en el SIP de una vez queda disponible en GIVIF también. Y además hay dos como beneficios adicionales de este proceso y es que cada conjunto de datos va a tener asociado un identificador único, que es el DOI, y también la posibilidad de publicar los conjuntos de datos como artículos de datos. Entonces muchas revistas en este momento están recibiendo los datos tal cual como una publicación científica. Hay que hacer pues obviamente un formato especial para cada revista, pues de acuerdo a lo que ellos designen. Pero digamos que esta es una posibilidad también que a los investigadores pues les puede parecer interesante. Y también tenemos una plataforma que es cuando se trata de permisos marco de colecta, que se llama CRSIP, y las autoridades ambientales les piden pues un certificado de que los datos están en el SIP Colombia, entonces también pueden descargar su certificado por medio de esa plataforma. Ese es como el modelo básicamente. Y ahorita ya les voy a contar rápidamente como qué tipos de plataformas tenemos ya para el uso de la información. Entonces, por un lado, pues está el portal web que tiene diferentes tipos de exploración, de filtros y pueden descargar esa información para diferentes fines y análisis que quieran hacer. También tenemos el catálogo de la biodiversidad de Colombia, en donde tenemos alrededor de 6.000 fichas de especies, pues con la biología y la ecología. Asociadas a ellas, datos de historia natural, nomenclatura, usos y demás. Estas fichas se construyen colaborativamente. Entonces, si por ejemplo alguno de ustedes tiene información sobre una especie así, pues bien específica, y o sea, como de este estilo que les pongo aquí en la diapositiva, no sé, hábitat, dinámica poblacional, como este tipo de información más asociada a la biología o la ecología, y buscan en este catálogo y no la encuentran, nos pueden escribir y podemos construir la ficha de manera colaborativa. La idea, pues, también con esto es generar o enriquecer este inventario nacional con información mucho más detallada de las especies. También tenemos Biodiversidad en Cifras, que es una plataforma que sintetiza el estado del conocimiento de la biodiversidad por regiones. En este momento tenemos cuatro departamentos y la idea es poder tener todos los departamentos de Colombia y ahí pueden encontrar rápidamente cifras como cuántas especies endémicas hay, cuántas especies de aves, de, no sé, mamíferos o diferentes grupos de interés, plantas. Y esta información se actualiza periódicamente. Entonces, esto pues también nos permite regionalizar un poco más la información y que no sea solamente a nivel nacional. Este es un ejemplo de pues de una de las ventanas que tenemos, no solamente lo manejamos a nivel de departamento, sino también, por ejemplo, a nivel de reserva o a nivel de resguardo indígena. Este es el primer resguardo indígena que publicó sus datos a través del SIP Colombia y generamos una ventana en biodiversidad en cifras. El resguardo es en Nariño, se llama Pialapi Pueblo Viejo, y aquí pueden ver un poquito cómo se ven esas ventanas. Entonces, pueden filtrarse por amenazadas, por endémicas, por exóticas, saca como una lista del top de especies en cada una de esas categorías, que también se puede descargar, o por los diferentes grupos biológicos, y bueno, demás como cifras rápidas de interés para esa región o ese lugar en particular.
También tenemos cursos virtuales. Este está más dirigido a las empresas que pues publican sus datos, pero realmente puede ser consultado por cualquier entidad, cualquier organización y cualquier persona. Es un curso totalmente virtual, asincrónico, lo pueden hacer pues en cualquier momento que tengan, no tiene unos tiempos definidos y toca cinco temas pues particulares que están relacionados más con gestión de datos, con el uso del estándar Darwin Core y con, por ejemplo, convertir datos de otros formatos a este estándar. Entonces, para registrarse ahí pueden acceder a aprende.biodiversidad y ahí se pueden registrar, les asignamos unas credenciales y pueden tomar este curso completamente gratis y virtual. También participamos en diferentes publicaciones. Los datos que se publican en el CIP Colombia hacen parte de diversas publicaciones anuales o periódicas que pues tiene el Humboldt o el Ministerio de Medio Ambiente o el IDEAM. Por ejemplo, aquí están estos dos casos, pero realmente participamos en muchas publicaciones pues, para conocer el estado de la biodiversidad en el país. Y en plataformas como Biomodelos, que pues es una plataforma para generar modelos de distribución de las especies curados por expertos. Y en Biotablero, que tiene diferentes también como módulos de exploración. Por ejemplo, este es el caso de portafolios, que son pues como lograr identificar las áreas o priorizar áreas para la conservación, para el uso sostenible o la restauración. Entonces, a partir de los datos de biodiversidad y cruzándolos con otro tipo de información ambiental, pues se pueden priorizar diferentes áreas por regiones para la conservación. Y en últimas, pues toda esta información no solamente como que tiene lo que les decía, este impacto a nivel nacional o local, sino también regional o incluso internacional y permite cumplir con los compromisos que tiene el país a nivel internacional, hacer modelos sobre biodiversidad, evaluaciones, acuerdos y pues sí cumplir como con los objetivos que nos hemos planteado como país y como pues globales. Pues en términos de biodiversidad y pues para su protección. Realmente los datos pues son la base para la toma de decisiones. Si no los tenemos accesibles y libres, pues va a ser cada vez más difícil tomar estas decisiones de acuerdo a lo que realmente está pasando con la biodiversidad. Entonces, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, pues aquí están nuestros correos. Nos pueden escribir o no sé si ahorita hay tiempo para preguntas. Gracias. Gracias, Paula. Sí, hay espacio Camila. para que. Perdona. Que yo me llamo Camila. Camila, perdón. No, Pam. Gracias, Camila. ¿Dónde está Dale. Paula? Estoy pensando en Paula. Hay un espacio, sí, para comentar, pues sí, resaltar quizás algunas de las oportunidades que estamos viendo que el instituto nos está favoreciendo en esta plataforma. Yo tomé por acá rápida nota y es, miren que hay eventos de muestreo y hay información, listas de chequeo iniciales. Creo que es un compromiso también desde el grupo de hidrobiológicos para aportar peces. Vegetación acuática y macroinvertebrados. Ya tenemos una lista inicial. ¿Quiénes tienen preguntas? Gracias, Camila. Soy Luciana Barbosa de Brasil. Primero, gracias por tu presentación, fue muy buena. Es más un comentario y me gustaría oír de usted también su opinión, porque vemos que en Brasil tenemos una biodiversidad principalmente acuática, porque es lo que estamos hablando aquí, acá, muy dependiente de la distribución de los especialistas. Y también muy dependiente de la distribución de los recursos y fondos para investigación. Entonces, por ejemplo, São Paulo, tenemos una fundación muy fuerte que tiene mucho recurso, mucho más do que lo restante de Brasil. Entonces, los investimentos para identificación de la biodiversidad es muy fuerte en esta área. Entonces, cuando vemos los mapas de distribución, tenemos muchas especies identificadas y analizadas para las regiones sudeste de Brasil, por ejemplo, y sur. Pero tenemos muchos vacíos en nordeste y norte. Entonces, muchas veces, tenemos pocas especies o la distribución de esta especie es muy restrita, porque no ocurre no nordeste. Pero sí ocurre, pero puede ocurrir, pero no tenemos este dado. Entonces, esto es una cosa que me llama mucha atención, por eso estoy haciendo este comentario, esta pregunta para usted, porque es una cosa muy importante, y creo até mesmo para los estudiantes entender también que tenemos muchos vacíos. Por ejemplo, la Caatinga brasileña, que es la región semiárida, hablamos mucho que es una región pobre en especies.
históricamente, hablamos, ¿no? Es muy pobre en especies. Esto está descrito en muchos libros y ahora recientemente empezamos a contestar, porque estamos viendo que tenemos muchas especies, pero no estaban descritas por la ausencia de especialistas en la área. Entonces, me gustaría mucho oír sobre esto. Y muchas gracias nuevamente, porque este tema es muy importante abordarmos. Gracias. Sí, completamente. No sé si ahí me siguen escuchando bien. Es que creo sí. que se me... Sí, Camila, ¿sí? Estamos bien. Vale, qué pena. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, me devolví a esta diapositiva justamente por eso. Muchas veces no, uno si ve este mapa sin contexto dice, ah, entonces, por ejemplo, los registros biológicos relacionados con agua dulce, pues no hay muchos en el Amazonas. Y pues eso sabemos que no es cierto, ¿cierto? Entonces, eso pasa mucho con temas de biodiversidad, incluso cuando se publican listas rojas de especies amenazadas. Entonces, es difícil saber, por ejemplo, de un periodo a otro, pues, digamos, yo conozco más el grupo de aves, pero pues me imagino que en temas de agua dulce y de microorganismos y demás, pues esto pasa también. Pero, por ejemplo, se publica una lista de especies, una lista roja, no sé, hace 10 años, y se vuelve a publicar otra hoy, y resulta que hay más especies amenazadas. Pero no muchas veces esto, pues seguramente sí tiene que ver con las presiones que generamos en los ecosistemas, pero a veces solamente eso pasa porque conocemos más especies, ¿sí? Porque estamos muestreando nuevos lugares, porque estamos accediendo, por ejemplo, en Colombia con los temas de conflicto, pues simplemente hay lugares que no podemos acceder. Y la biodiversidad que había ahí no es que no hubiera biodiversidad, es que no habíamos podido ir a estudiarla. Entonces ahora aparecen más especies amenazadas o aparecen más especies endémicas, pero solamente es porque estamos conociéndolas más. O también pasa por grupos. Las aves, por ejemplo, están sobrerepresentadas en términos del estudio que hacemos de ellas en el mundo. Entonces no es como que haya muchas más aves en ciertas zonas, sino que tal vez es porque simplemente las muestreamos más que otro tipo de grupos, que me imagino que en este caso pasa mucho. No sé, microorganismos, insectos, demás. Entonces, pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que esto tiene que ver pues con esa falta también de pronto de especialistas o de ir a ciertas zonas. Y lo mismo con esto que mencionaba al principio, pues la información es poder. Entonces, no solamente a nivel como dentro de nuestra región aquí en Sudamérica, sino en el mundo, pues dónde que se están publicando más datos, dónde se tienen estos sistemas mucho más fortalecidos, pues en el norte global. Entonces, pues sí, realmente esto es como un reto. No, no sabría cómo qué respuesta dar, pero estoy de acuerdo contigo, totalmente. Gracias, Camila. Tenemos un espacio para escuchar un momento de la experiencia que Hernando también nos trae, porque pues en parte es como esa oportunidad de democratizar la ciencia, pero también la necesidad de empezar a mirar qué tipo de datos que tenemos, qué calidad de datos tenemos, cómo estamos haciendo esa visualización de la información. En parte, Camila nos mencionaba que hay unas oportunidades, jóvenes, por favor, acá hay construcción colaborativa, exploración de datos, creación, divulgación de la ciencia, es una invitación que nos está haciendo el instituto y creo que debemos pues buscar como esa manera de, pero Paula, Camila, si te quedas por allí, por favor, con nosotros y escuchamos un momento a Hernando. ¿Nos puedes colocar? Gracias. Buenos días, muchas gracias, quiero agradecerle a Jamie por la invitación a esta charla. Vamos a ir rápido, digamos, en esto y por qué surge la necesidad de hablar de esta visualización de los datos de las colecciones. Ya Camila nos muestra, digamos, ese repositorio tan grande de información, 185 mil registros, es una información vasta de datos que están allí en la nube, ¿sí? Pero también dentro del tema de las colecciones es importante que en la gestión propia de la colección, y por eso surge esta presentación, porque yo trabajo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, allí se está consolidando una colección, es cómo se muestra esa información hacia afuera, cómo se presenta esa información también al público y cómo desde los que gestionan las colecciones el tema de la visualización es importante. Entonces, yo voy a andar aquí rápido, digamos, ya voy a saltarme esto porque esto lo habló Camila, que es el tipo de bases de datos que hay en las colecciones biológicas. Pues obviamente ya habló del programa de los datos y pues acá sí me voy a detener. A veces tenemos tanta información
que no sabemos cómo descargarla, digamos, cómo obtener y cómo sacarle el provecho a esa información. Entonces, bueno, acá es básicamente, se presenta el CIP, la entrada a la plataforma del CIP Colombia, y pues cómo se puede descargar, digamos, esta es una lista de chequeo en el cual pues está la colección de macroinvertebrados acuáticos de la Universidad Católica del Oriente, en el cual yo puedo descargar esta información. Aquí es importante que, pues digamos, para esta descarga necesitamos estar registrados en el GEBIF, ¿sí? A través de, pues hay diferentes formas de acceder, a través del correo Gmail, a través de Facebook, a través del ORCID, y pues digamos a partir de eso se puede descargar dicha información. Si quiero hacer pues un análisis mucho más global, pues entro directamente a la plataforma del GEBIF, ¿sí? Y puedo descargar allí la información del grupo de interés. Una vez yo la descargo, esta información pues, se fue. Listo. Una vez pues encuentro la información, hago el filtro que requiero, pues simplemente descargo la información a través de una, pues en ese formato Darwin Core, que viene pues básicamente en CSV, lo voy a descargar y aquí es una de las cosas, digamos, de las recomendaciones que siempre se deben dar cuando se descarga. La codificación normal con la que viene presenta unas inconvenientes, sobre todo con los acentos que hay en diferentes idiomas, y tiende a cambiar eso por caracteres especiales. Mi recomendación es cuando ustedes se enfrenten a estas bases de datos, ábranla primero en un formato, en un procesador de texto plano, como un WordPad o cualquiera, ¿sí? Allí lo descargan y luego sí lo transfieren a un manejador de datos, o bueno, en este caso de tablas como es Excel, o en cualquier otro que ustedes utilicen. Entonces siempre esa es la primera, porque ese es el primer reto. Digamos, al descargar a veces se generan muchos errores, tenemos el tema de las coordenadas y demás. Luego, pues revisar la calidad de esa información. Aquí es clave y vamos a mostrar un ejemplo de eso. Primero, el estatus taxonómico, digamos, en los diferentes grupos se presentan muchas diferencias en el estatus taxonómico de algunos. Incluso pues en el curso que hice ahorita con Carlos en el tema de diatomeas, justo preguntaba sobre el tema del estatus taxonómico, porque pues digamos está el grupo de, digamos, esta página de AlgaBase, donde uno pues se remite a todas las algas, pero para el caso, por ejemplo, de diatomeas, el estatus taxonómico, ¿sí?, se puede verificar en otro donde está más actualizado. Entonces aquí pues para la parte acuática pues hay diferentes bases de datos, es importante hacer esa correspondencia. Chequear esa correspondencia geográfica también es importante, ¿sí?, antes de cualquier publicación, los filtros que se van a aplicar y esa limpieza de datos. Dentro de la página del CIP Colombia y en el GEBIF hay múltiples herramientas que ustedes pueden utilizar, ¿sí?, digamos, para hacer estos cuatro elementos. Ya en la visualización, y es donde voy, es qué herramientas se pueden utilizar cuando yo quiero mostrar mi información que hay en la colección. Claro, ahorita se ve, el CIP Colombia tiene una plataforma donde se muestra, pero si yo quiero gestionar mi propia colección, quiero mostrar lo que yo tengo allí y desplegarla dentro de una página web, pues una de las más sencillas de usar, porque tiene una similitud con el Excel, es Power BI. Es la forma más sencilla de mostrar la información. Hay otras herramientas, obviamente, ya mucho más poderosas, pero requieren más conocimiento, que es RStudio y Python, que permiten pues ya hacer análisis más allá. Entonces, les voy a mostrar, pues la idea era mostrarles directamente con el programa cómo se hace, pero ya les voy a mostrar el ejemplo de una vez de lo que queda, con un montaje rápido de una consulta que se hace de Tricóptera, ¿sí?, para Colombia, y vamos a mirar varios temas. Esto es hecho en Power BI, ¿sí? Es como hacer una gráfica tal cual en Excel, ¿sí? Permite fácilmente utilizar los datos. Entonces, lo primero, lo que uno siempre busca es espacializar la información que uno tiene en esa colección, qué es lo que hay y de dónde corresponde, ¿sí? Eso es el atributo más atrayente. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir encontrar, incluso lo mencionaba ahorita, se veía ya en la charla con la profesora María del Carmen, y ahorita lo mencionó Camila, es encontrar esos huecos de información que encontramos, que empezamos a ver, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, para Tricóptera fácilmente pues se ven ciertos vacíos en la región Orinoquía y en la región del Amazonas. Entonces, ¿hacia dónde se debe? Si yo soy el que gestiono una colección, digamos, a nivel nacional, o sea, el Sinchi, o sea, las diferentes corporaciones o las universidades que están en estos sectores, pues también mostrar hacia dónde se debe dirigir esos esfuerzos para colectar información. Entonces, esta primera visualización nos da esto. Esta otra, bueno, aquí no se nota bien, no está con buena resolución. Esta es otra forma en la cual se pueden analizar fácilmente los datos de una colección. Es una gráfica que quise mostrar, en el cual pues no me demoré más de 5 minutos haciéndola, y en la cual se muestra la distribución de los rangos altitudinales de las familias que hay en Colombia. Pero esta gráfica, más allá de lo que yo quería ver o de lo que quisiera mostrar de la parte ecológica, es también encontrar que en este al menos aparecen 3 familias que no corresponden ni siquiera al neotrópico. Es decir, cuando se suben los datos al YBIF, o en este caso al CIP Colombia, que es como nuestro intermediario en Colombia, hay que tener mucho cuidado con los registros, porque los registros en muchos casos no tienen no contienen ese filtro, ¿sí? No está revisada en algunos casos por especialistas. Entonces, no toda la información que allá aparece, pues la podemos utilizar de manera directa. Siempre hay que chequearla y, como les decía, revisar la correspondencia geográfica de la información. Aquí, estaban unas familias que obviamente no corresponden. ¿Qué pasa ahí? Pues, si yo veo eso, pues me comunico con las colecciones que lo tienen, porque puede ser que vino una persona afuera y simplemente hizo una transferencia del material, dejó algo allí, o efectivamente si se corresponde a una mala determinación taxonómica, pues también es importante que se haga esa corrección. Y por último, dentro de la gestión de la información, es mostrar, por ejemplo, en este caso de Tricóptera, cuáles son las universidades que mayor, o cuáles son los institutos o las empresas que mayor aporte han hecho a la información, en este caso a los registros. Acá, por ejemplo, se ve que en Tricóptera la Universidad de Caldas, es una de las universidades que ha publicado el 45% de lo que hay de Tricóptera en Colombia, ¿sí? Como no puedo mostrar el ejemplo de manera dinámica, cuando uno hace un clic acá, él inmediatamente, este mapa se actualiza y muestra de inmediatamente dónde están los registros que ellos han hecho, ¿sí? Dónde esa universidad, pues digamos, ha concentrado sus esfuerzos. También importante para los investigadores, ¿sí?, tanto de internos en Colombia como extranjeros, pues conocer dónde están pues los especialistas, ¿sí?, para poderse remitir a ellos. Entonces, hacer rápidamente, aprovechar esa información que hay allí para hacer este tipo de herramientas que son muy fáciles de implementar, permite pues hacer un uso adecuado y digamos gestionar rápidamente la información. Eso era lo que les quería mostrar rápidamente sobre el tema de la visualización y cómo ustedes en las colecciones pueden implementarlo, ¿sí? Y desde afuera se pueda hacer rápido ese tipo de consultas. Como les digo, pues son herramientas muy sencillas, ¿sí?, que de fácil uso y muy intuitivas y muy útiles tanto para quienes gestionan como para los usuarios. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Hernando. No sé si tengan preguntas, inquietudes. Bueno, por acá. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas, porque a veces creo que no creo que vayan a tener mucha solución, pero lo que siempre hemos detectado es que las bases de datos están repletas de errores. Es enorme la cantidad de errores que hay. Al menos nosotros en BOL tenemos los BIN. Y entonces, si 2 especies, 3 especies, incluso órdenes diferentes, tienen un mismo BIN, nos lo resalta en amarillo y ya como que nos prende un foquito, ¿no? Esa es una. Y la otra, hace ya algunos años estuvimos trabajando con Google, nos financió un proyecto, junto con la Policía Federal de México, para detectar el tráfico de especies. Y para eso debíamos nosotros generar, primero, una base de datos con todas las especies. Algo que nunca pudimos solucionar es que esta información también la usan los traficantes de especies. Entonces, fue algo que no pudimos resolver,
porque decían, ¿cómo le vamos a hacer si le estamos diciendo a los malos en dónde está lo que ellos quieren traficar? Y yo, que yo recuerde, nunca pudimos solucionar ese gran problema. Bueno, en la primera, que la segunda sí es más de amplia discusión, en la primera el caso, listo. Como les decía, en el YEBIF hay múltiples herramientas, al menos de, digamos, que ayudan a hacer ciertas tareas relacionadas con revisar el estatus taxonómico, digamos, verificar que la información al menos se suba de manera correcta, lo mencionó Camila. El estándar Darwin Core tiene, pues digamos, tiene unos atributos que son obligatorios, que si esos atributos no están bien diligenciados, pues simplemente la información no sube. Pero por experiencia personal, yo lo que he encontrado es que en algunos casos, si uno cuenta de pronto en el grupo con alguien que le gusta programar y es un nerd con el tema de la programación, uno puede hacer sus propias herramientas para hacer ese tipo de, digamos, de, para poder establecer de manera automatizada unos filtros, ¿sí? Ahorita yo me encontré dentro de la colección de nosotros con el tema, digamos, del estatus taxonómico, ¿sí? Entonces, muchas de esas páginas que les mostré, Worms, Algabase, demás, tienen ya desarrolladas APIs que son códigos, ¿sí? Que uno puede traer e implementar y digamos, uno puede unir todos esos códigos, hacer un programa para uso propio y, digamos, esos programas evitan a veces ese tipo de errores. Hay otros que ya son manejadores de bases de datos, Specify, y otros que permiten también evitar errores en las catalogaciones, hacer una gestión adecuada y demás. Pero para mí lo mejor, si no se adapta uno al programa que tienen ellos dentro del YEBIF, dentro de todas esas herramientas, lo mejor es traerse un programador, o muchos de los biólogos ahora jóvenes que están saliendo tienen, están trayendo consigo esa parte de la programación innata con el tema R. Entonces, le sirve a uno entender y utilizar y adaptar esas herramientas para uno. Eso lo hemos hecho nosotros, lo estamos trabajando para, pues, porque no a veces uno no encuentra a través de todo eso todo que sea suficiente, sino que uno lo puede adaptar. Y en el tráfico sí es difícil, por ejemplo, pasa lo mismo con el caso, por ejemplo, con las imágenes satelitales, en el caso de las deforestaciones, son imágenes abiertas, ¿sí?, de acceso de cualquier persona, y por ejemplo los quienes talan los árboles ya saben cada cuánto pasa el satélite, entonces ya saben que cuando no, entonces hacen las talas, ¿sí?, o saben cada cuánto por el periodo de clima, pues que va, por ejemplo, acá en estas zonas de alta lluvia que hay bastante nubosidad, pues también sabían en qué momento hacer eso. Entonces, con la información abierta pasa eso, es información abierta al público, en la cual pues sí es difícil, digamos, cómo manejar un candado para que no tenga usos, pues obviamente, inadecuados. Allí pues sí hay una amplia discusión, no solamente pasa en eso, sino también lo menciono porque en otro contexto salió ese tema, por ejemplo, con los taladores ilegales de árboles, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos poner los mejores filtros del mundo para tratar de depurar la información, pero lo central creo que es el espécimen en una colección y revisado por los taxónomos, porque creo que nada va a poder reemplazar el observar a los especímenes, y muchas veces muchos de nosotros soslayamos las colecciones, incluso tiramos a los especímenes después de haberlos identificado, secuenciado, y yo creo que es fundamental el que esos especímenes queden depositados en colecciones científicas para que eso se pueda verificar. Sí, ahí pues, en ese último era tema que se hablaba con Jamie también en este espacio y era el problema de, pues digamos, y ayer se tocó, era el tema de la formación de taxónomos. No solamente es en Colombia, sino es un fenómeno global y eso ya salió incluso publicado, y es que ya no hay taxónomos. Entonces tenemos un inconveniente en esa formación. Perdóname, Camila está allí en el Zoom y ella quisiera comentarnos algo también al respecto a las inquietudes que han surgido. Camila, ¿te escuchamos?
escuchas? Sí, yo los escucho. Ok, vale, cuéntanos, por favor. Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Ah, listo, vale, muchas gracias. No, muy, muy interesantes las preguntas y además creo que trascienden no solo pues como a los temas de agua dulce, sino a toda la información de biodiversidad. Respecto a la calidad, claro, ese es un tema bastante importante y que a nosotros pues en diferentes contextos nos dicen como bueno, pero es que la calidad de la información no es tan buena para cierto tipo de usos. La cosa es que la calidad tiene varias fases. La calidad no solamente es cuando ya uno, digamos nosotros como sistema, recibimos la información y revisamos la calidad, sino la calidad empieza desde la toma de la información. Desde la toma del dato, ahí empieza, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, desde el CIP Colombia o en GIF incluso, pues no somos una autoridad ambiental y no tenemos la capacidad de ir y digamos que perseguir a cada investigador a ver si tomó bien el dato, si le creemos o no, ¿cierto? Ay, ya prendo la cámara, qué pena. Sí, como que esa capacidad ya excede incluso nuestra misma como misión o función. Lo que nosotros hacemos ya es como a partir de que esa información llega al sistema. Entonces, realmente creo que la calidad como que tiene que ver con todo el proceso y toda la como el ciclo de vida de la información. Nosotros lo que pues podemos hacer con la información que llega, y de hecho es un proceso bastante en el que ha trabajado un montón GIVIF, y pues nosotros también desde el CIP y desde los diferentes nodos de los países, pues es como generar estos filtros de, y bueno, como esta revisión de completitud, de la georreferencia, de los nombres taxonómicos, pero por ejemplo estamos limitados a los nombres que maneja GIVIF, que en muchos casos pues están desactualizados en todos los, pues no están actualizados en todos los grupos. Entonces realmente creo que es más como un trabajo colaborativo, y como decía también, pues como decían ahorita respecto al uso, por ejemplo, nosotros tenemos datos históricos muy valiosos, pero que no tienen coordenadas exactas, porque no se fueron tomados en 1700. Entonces, pues en ese momento no se tenían como la tecnología que tenemos ahora, pero no por eso vamos a decir no lo vamos a publicar, porque es que tiene que tener para cierto tipo de uso tales condiciones. Entonces, lo que sí estamos pensando, y tal vez ustedes nos pueden ayudar también a pensar en eso, es que de pronto a los datos se les pueden poner como unas banderitas de usabilidad. Entonces, como estos datos son históricos, por lo tanto no tienen las coordenadas, entonces no los use para pues, el estudio que usted necesita. O si usted necesita algo más regional, como más amplio, pues sí los puede utilizar, como que dependiendo del uso que se le dé, pues tener como esa claridad. Y respecto a lo que decían de tráfico, eso también es un tema, como decían ahorita, de amplia discusión. En el CIP lo que hemos hecho es, por ejemplo, para especies amenazadas o especies que tienen, pues digamos que son más sensibles en este tema de tráfico, se puede hacer una generalización de coordenadas, es decir, no publicar específicamente en dónde está, sino mencionar el municipio, mencionar la región. Obviamente eso va a tener unas implicaciones en el uso, porque va a haber personas que dicen, no, pero es que yo necesito la coordenada exacta. Entonces ahí entramos como en ese dilema, pero nosotros hemos como proveído esa opción y es generalizar la coordenada o incluso restringir algunos campos en ese tipo de casos, para que igual se publique la información asociada, pero pues no con tanto detalle. Esa puede ser también una opción. Gracias, Camila. Hay unas ideas centrales que yo creo que también vamos concretando porque estamos atrasados en la agenda. A Camila y Hernando, muchas gracias. Pero entonces, pues con el NEDI que hablábamos, la necesidad de pensarnos en esos datos masivos, ¿qué vamos a hacer para seguir comprometiéndonos en registrar información, en pensarnos en las colecciones biológicas y cómo vamos a seguir accediendo a esa información de las colecciones? ¿Qué vamos a hacer con las colecciones biológicas desde la parte de hidrobiología? Creo que es un compromiso bien grande. Entonces, Snedi, tú tienes unos comentarios que nos puedes servir de cierre para la mesa. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a Camila y a Hernán por invitarnos como a esta reflexión. Pues son claramente muy expuestos cuáles son como los retos para ir madurando. Esto es un ejercicio que en primera instancia se produce en las universidades
que desarrollas con los estudiantes y parte de un ejercicio ahí. Entonces, nos preguntamos a veces mucho como a qué convocatorias presentarnos, cuál es la entidad a la que tenemos que, a la que podríamos pedir acompañamiento. Ya es muy claro, mediante sus exposiciones, con quién puedes pedir asesoría cuando ya tengas en la mesa quién lo va a hacer y cómo va a organizar la información, porque tiene que haber un plan. Nosotros pues sabemos muy bien que ese plan tiene que partir de iniciativas en los núcleos muy íntimos de investigación, es decir, de cuando tú tienes tu grupo y piensas en las tesis y alguien resulta con un interés. Entonces, pues lo que yo creo que ya identificando con quién podemos solicitar acompañamiento, esta es de parte de nosotros y de los nodos regionales, como nos conocemos, generar un, presentarnos a un proyecto, porque es que aquí hay que sentar a varias personas y eso hay que acompañarlo con unos rubros, porque eso es una tarea que no, yo la voy a empezar a hacer, no, es que eso tiene que ser organizado. Pero si queremos una información de calidad, pues el núcleo está en las universidades. Si allá están los especialistas y nosotros nos conocemos en una esfera cercana y conocemos a los colegas que están en los otros nodos regionales, se trata de generar una idea con orden. Entonces, Jamie ha estado pues muy interesada en esto. Creo que lo importante es que en la esfera en la que seamos conectados, de verdad podamos generar un plan asertivo para colectar la información por las instituciones y poder, pero tener un plan central, no que estemos haciendo esfuerzos individuales, sino que con ese plan y las personas que vayan a ejecutar la recolección de esos datos para estar organizados en primera instancia y después conectarnos con esas personas y esas instituciones que ya saben cómo organizar y llevar la información a un punto asertivo, podamos caminar. O sea, básicamente lo que estamos observando es que hay muchos esfuerzos dispersos y nos falta es una cadena central de orden para poder ejecutarlo. Pero sinceramente, la única posibilidad para eso es que tengamos un liderazgo a través de un proyecto y nos comuniquemos por nodos regionales. Y cuando en ese paso anterior ya estemos organizados, podemos ir donde Camila, donde Hernán, pues por así decirlo, que ellos son los que están aquí ayudándonos a pensar en eso. Si no, veo que es muy difícil, pero veo que el tema de la calidad de la información se podría filtrar un poco si desde las universidades nos organizamos con un proyecto central, porque la calidad de taxonomía que salga desde la U va a ser, pues va a ser una guía importante. Yo también quisiera pues finalizar diciendo lo siguiente. Yo sé que desconfiamos mucho de los datos que se generan de consultorías, pero en el fondo yo los defiendo, porque son unos datos. ¿Quién sabe filtrar si una matriz tiene errores o no? Un taxónomo. Al menos el taxónomo puede decir, tengo dudas de esta, esta y esta presencia. Pero en cierta medida, creo que operativamente también podemos idear un plan de qué hacer con los datos de consultoría, porque sí son muy valiosos y hay mucha información que viene de consultoría. Creo que cuando eso madure, inclusive las empresas privadas que tienen monitoreos se van a sentir invitadas también a acoplarse. Pero sí es un esfuerzo desde las unidades académicas. Así que pues nosotros estamos interesados en apoyar, en mirar a dónde. Yo creo que la última pregunta para Hernán y para Camila es que si conocen de algo que nos recomienden para presentarnos,
y decir, miren, estén pendientes, particularmente de este llamado, ya nosotros podemos generar un proyecto con los nodos regionales que se quieran unir y arrancamos. Pues eso es como, pero es un tema caótico, es un tema importante, pero es un tema de largo aliento, hay que madurar, pero si no nos organizamos primero va a ser muy difícil. Eso es todo. Y hay ganas, y hay conformación de una red colombiana, y obviamente hay muchas cabezas acá pensando todo el tiempo qué vamos a hacer entonces para construir sobre esa información. No sé si alguien de pronto tenga una pregunta. Yo quisiera, Camila, en representación de Humboldt, y Hernando, en representación de una corporación autónoma, pues también manifestarles, primero agradecerles por este espacio, segundo, pues manifestarles la necesidad de que desde nuestra red Neolitnos está presta para poder abrir los canales de compartir ese conocimiento, de hacer esas capacitaciones y esos entrenamientos que ustedes nos mencionaban. Creo que ese es un primer paso que deberíamos también hacer, porque ayer también hablábamos eso en una mesa, y es, a nosotros no nos formaron en la universidad para saber cómo era un Darwin Corral, cómo debíamos subir la información, qué tipo de atributos debíamos entonces subir. Entonces lo primero es que acá tenemos que seguir conociendo, seguir aprendiendo, pues entonces estamos prestos a las instituciones para que nos inviten en este momento. Al instituto pues es el llamado, porque es el técnico, es la mano derecha del ministerio, y en este caso pues el que podría direccionarnos para poder concentrar mucho más la información. Esta red no solamente es academia, que también resalta un poco lo que Sneddy nos decía ahorita, hay profesionales que también ejercemos en el campo de la consultoría, y creo que en ese sentido también es como ponernos la camiseta para poder empezar a hacer buenos trabajos y buscar la manera para que dentro de ese ejercicio profesional pues logremos concretar y entregar información pues entonces valiosa. Todo esto surge a partir de las necesidades que incluso ahorita nadie decía, datos masivos, datos en el tiempo para poder construir información. Entonces creo que así vendrán muchas más necesidades, hay estudios espaciotemporales que ahorita están saliendo fondos pues para financiar estos tipos de estudios, y pues esto es datos, manejo de datos, entonces creo que es una invitación que queda abierta y que esperemos pues que ustedes nos puedan acompañar. Una última consideración de Luciano. Sí, sí, porque primero creo que debemos, aquí nos estamos muy contentos de ver este tipo de discusión aquí. Y Jamie, como estamos a frente de la red latinoamericana y caribeña de limnología, acho que seria muito interessante empezarmos a promover discussões como estas. Me gostaria muito que empezássemos justamente pela discussão de los bancos de dados, porque uma coisa que já nós já falamos em reuniões, pero não avançamos, e creio que com o apoio de Colômbia como referência nessa discussão podemos empezar. Não sei o que te parece, pero creo que sería muy bueno contar con el apoyo de la expertise de los colombianos en esa discusión. Solo una anotación allí, y es que conozco latinoamericanos que trabajan también desde GBIF y han sido muy buenos también en este procesamiento de información. Lo menciono por el tema de ciencia ciudadana, porque por ahí conozco colegas acá en América Latina que nos han impulsado mucho ese registro de información. Entonces tenemos con quién, Luciana, creo que desde la región siempre están las puertas pues abiertas para que podamos hacer y seguir construyendo. ¿Alguien? Perfecto. Camila, que no la había visto. No, rápidamente, qué pena, que sé que estamos corridos de tiempo, pero pues respecto a esto de las redes, nosotros tenemos una opción que estamos pues moviendo, tratando de mover más, que son los grupos de interés y de trabajo. Como nosotros somos pues el nuevo Colombia, digamos que funciona para Colombia, pero creo que podría ser un buen punto de partida. Y los grupos de interés, si quieren, pues les iba a decir también, puedo Jamie enviarte como un correo con los diferentes recursos que hemos hablado aquí, los cursos, esto de los grupos de interés. Tenemos también una página para como el sector empresarial, si también les interesa como ver esto que estaban mencionando ahorita.
Y los grupos de interés básicamente es como alrededor de un grupo taxonómico generar diferentes líneas de trabajo, de discusión, espacios pues, periódicos para reunirse y cómo lograr, por ejemplo, trabajar en proyectos específicos o en como tareas muy puntuales que tengan pues, alrededor de, en este caso, un grupo taxonómico o un grupo en general de biodiversidad. Entonces creo que esta podría ser como una, pues como un buen impulso. Básicamente se crean escribiéndonos un correo y como siguiendo unos pasos muy sencillos y ya creo que ese podría ser como el primer paso. Pero pues si quieren eso les puedo enviar como en un correo los diferentes recursos y temas que tocamos hoy que creo que desde el CIP pues les podríamos aportar y claramente cuenten con nosotros en lo que podamos ayudarles. Aquí estamos para eso. Gracias. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Hernando. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, esta mesa queda abierta para otro espacio más y claro que sí, estamos al pendiente para poder replicar la información entonces que desde el instituto nos envíen. Muchas gracias a todos y buena mañana. A partir de este momento hacemos un break de 15 minutos en los que les invitamos a visitar los stands de nuestros patrocinadores ubicados en el hall principal del edificio de las aulas Mar Caribe. Posteriormente retomaremos la agenda académica con las ponencias orales que se desarrollarán simultáneamente en este auditorio en el Salón 102 Sur del edificio Ciénaga Grande. Con esas presentaciones culminarán las actividades programadas durante la mañana de este jueves. Los invitamos a partir de las 2 de la tarde a este mismo lugar donde se desarrollará el foro denominado Visión Integral de los Ecosistemas Acuáticos. Feliz jornada para todos.